No hay sonido. Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Valentina Llanos, hago parte de la Cámara de Comercio. Bienvenidos, quiero agradecerles a las personas que están en este espacio aprovechando cada momento diseñado para nuestros empresarios, eventos pertinentes para fortalecerlos cada vez mucho más. Hoy queremos fomentar toda la cultura de integridad en la gestión empresarial. Por eso, con el pacto entre la Cámara de Comercio, Secretaría de Transparencia y Vicepresidencia de la República, hemos promovido este conversatorio en donde nos acompaña la doctora Sandra Palacio y el doctor Alejandro Rueda, contratistas asesores del Grupo de Política de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Así que queremos darle la bienvenida a ellos. Nos van a estar propiciando un espacio maravilloso contándonos todo sobre la ruta de integridad empresarial. Muchísimas gracias a ustedes por propiciarnos estos espacios para nuestros empresarios. Así que bienvenidos. Doctor Alejandro y doctora Sandra, bienvenidos. Valentina, nos acompaña también el doctor Gabriel Alzate, también asesor de la Secretaría de Transparencia, que nos va a colaborar también en la exposición. Se está conectando el doctor Gabriel, ahí ya se le está conectando el audio. Bienvenido entonces, doctor Gabriel, muchísimas gracias por aceptar esta participación en estos espacios para nuestros empresarios de Manizales y de Caldas. Muchas gracias, Valentina. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes igual por toda la colaboración. Alejo, tienes el micrófono apagado. Muy buenas tardes, muchas gracias a la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, por este espacio tan importante que nos brindan a nosotros la Secretaría de Transparencia. Muchas gracias a los empresarios que nos escuchan a esta hora de la tarde. Venimos con un mensaje supremamente importante para ustedes, tanto para la Cámara como para los empresarios. Un mensaje de la señora Vicepresidenta de la República, de la señora Secretaria de Transparencia, de saludo también. En la Secretaría de Transparencia estamos luchando contra la corrupción. De eso se trata nuestro trabajo, de producir insumos, de producir herramientas que nos permitan tener cada día más una mejor interrelación social con base en reglas limpias y justas y sanas de acuerdo con la ley y la normatividad. Es así como nos permitimos esta tarde presentarles a ustedes en primer lugar lo que llamamos nosotros la ruta de integridad empresarial, la cual las vamos a socializar y para lo cual voy a compartir pantalla para poderlas mostrar a ustedes. Muy bien, nosotros tenemos absoluta certeza que la integridad en el sector privado es la base fundamental de las buenas relaciones comerciales. Es así como la Secretaría de Transparencia ha hecho enormes esfuerzos para que, gracias a la oportunidad que nos ofrece el día de hoy la Cámara de Comercio de Manizales para Caldas y los empresarios que nos escuchan, poder llevar, como decía antes, elementos y herramientas y un nuevo panorama de que sí se puede, de que sí hay posibilidades de salir de la corrupción, a pesar de que lamentablemente pues la corrupción esté metiéndose en eventos y en lugares que antes no se veía. Ha crecido indudablemente el tema de la corrupción en el tema comercial, en las sociedades comerciales, pero no obstante nosotros seguimos luchando contra la corrupción y hemos tenido, como lo veremos más adelante, resultados bastante positivos al respecto. Lo que se requiere es una buena voluntad de cambio, una buena voluntad de tomar decisiones contra la corrupción y sobre todo armarse con las herramientas que nosotros entregamos en la tarde de hoy
para que el tema de la corrupción no nos toque a nosotros, nos blindemos contra ataques externos de corrupción y tengamos un buen compliance en nuestros trabajos, en nuestras empresas y en el desarrollo de nuestros comercios. Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Ruta por Colombia, Ruta por la Equidad, incluyó como fundamental, como eje fundamental, la lucha contra la corrupción. El gobierno nacional es consciente de que, en efecto, pues la corrupción es un problema que tiene una enfermedad que tenemos, pero por eso se incluyó en el Plan de Desarrollo la lucha contra la corrupción, lo que dio origen a la Alianza contra la Corrupción. Esta Alianza contra la Corrupción es muy importante porque es, como digo, es la suma de buenas voluntades para luchar contra la corrupción y poder salir avanti y progresar y que Colombia progrese sin corrupción. Para mirar un contexto muy, muy general y muy breve, en Latinoamérica, en cifras, tenemos que el 95% de los participantes percibe que se llevan a cabo sobornos a su país. Es decir, es un hecho latente, es un hecho percibible. Se paga el promedio 26.2% adicional de manera secreta para asegurar un contrato de negocio. El 58% de los participantes respondieron que el principal motivo de soborno es el temor de perder contratos o negocios. Y solamente el 15% de participantes manifestó haber realizado capacitaciones o conocimiento acerca de la prevención de sobornos y actos de corrupción. Como vemos en Latinoamérica, pues la cifra donde nos aparece que la gente está consciente de la corrupción o está tomando acciones en contra de la corrupción es ínfima con relación al problema de la corrupción que hay. Solo el 15% de personas están tomando o conocen herramientas contra la corrupción. En Colombia tenemos que el 96% de los empresarios perciben que se ofrecen sobornos, también es un hecho latente. En el porcentaje del soborno que se ofrece o que se tiene estipulado para ganar un negocio es del 16.7%. Esto es muy triste, esta cifra, porque esto indica que ya es tanta la costumbre del soborno que ya se puede estipular en cuánto se ha calificado o calibrado la cifra para poder ganar un contrato debajo de la mesa. Y es eso lo que tenemos que luchar. Es a eso a lo que venimos a hacer. El 63% de los encuestados considera que la motivación para ofrecer sobornos, que la corrupción es una motivación para ofrecer sobornos, y el 61.5% de los encuestados sostiene que ha implementado acciones para cumplir con las disposiciones de anticorrupción. La Secretaría de Transparencia, en coordinación con la Vicepresidencia de la República, busca incrementar la transparencia empresarial como un mandato previo y fundamental para que las organizaciones alcancen un verdadero compromiso socialmente responsable. Somos absolutamente convencidos, estamos absolutamente convencidos que cuando hay una lucha contra la corrupción y una buena voluntad para realmente lograr que esta corrupción se acabe, logramos un verdadero compromiso socialmente responsable. Y es así como se han adoptado pactos de integridad y acompañamiento para generar buenas prácticas empresariales mediante el diseño, implementación y socialización de programas de cumplimiento. Debemos, más adelante les quiero compartir cuántos pactos hemos firmado en el país, pero básicamente el pacto de integridad y acompañamiento o pacto de integridad y lucha contra la corrupción es un acuerdo de buena voluntad donde el actor privado, bien sea Cámara de Comercio, bien sea gremio, bien sea empresario, bien sea pequeño, mediano, grande empresario, simplemente decide y toma la decide trabajar de la mano con la Secretaría de Transparencia en prácticas anticorrupción y logramos sacar la ruta de integridad que la vamos a presentar en este momento. La idea es implementar y socializar el programa de cumplimiento también en cuanto a la socialización, en cuanto a la lucha contra la corrupción. Y esto da lugar a la ruta de integridad empresarial. Dentro de los logros importantes para mencionarles, tenemos que la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia, desde agosto del 2019, lanzó la estrategia de integridad empresarial, como les decía antes, ruta por la transparencia e integridad del sector privado. Los pactos que hemos suscrito han sido 12 pactos de integridad y transparencia que agrupan 56 gremios del país, aproximadamente 37.670 empresas, que representan sectores que involucran un porcentaje del Producto Interno Bruto de Colombia. Es decir, son un número importante de empresas que ya tienen pactos de integridad y lucha contra la corrupción. Con relación a las cámaras de comercio, desde marzo de 2021,
ya logramos firmar con todas las cámaras de comercio del país, con las 57 cámaras, este pacto de transparencia y lucha contra la corrupción, y aunado a esto también Confecámaras se nos unió, luego firmamos 58 cámaras, incluyendo a, perdón, 58 pactos, incluyendo a Confecámaras. En este momento tenemos una alianza con Alliance for Integrity, que nos brinda una capacitación y nos da una herramienta tecnológica que se llama Integrity App, que mi compañera Sandra les entrará a explicar en un contado segundos. Esta herramienta es una más que nosotros ofrecemos en la lucha contra la corrupción y esperamos que sea de gran utilidad para ustedes, que la utilicen, que se apersonen de ella, que se apropien, y estaremos atentos a cualquier duda que tengan al respecto en el desarrollo de dicha aplicación y demás insumos que se les presentan esta oportunidad. ¿Qué es la ruta de integridad empresarial? Es una estrategia que permite a los actores privados diseñar, implementar y socializar y divulgar mecanismos y políticas de transparencia empresarial para la construcción de una cultura de integridad en el sector privado. La importancia es fundamental, pues brinda herramientas necesarias con asistencia técnica por parte de la Secretaría de Transparencia para incorporar, fortalecer y mantener mecanismos de transparencia e integridad en la gestión empresarial, lograr un mejor clima organizacional y una credibilidad y confianza con grupos de interés, una mejora en la reputación y una justa y libre competencia y un valor agregado en los actos comerciales. ¿Quiénes pueden ser parte? Todos los actores privados pueden ser parte. Pueden ser parte de los pequeños empresarios, los medianos empresarios, los grandes empresarios. De hecho, ya son parte, como lo decía, todas las cámaras de comercio del país, los gremios, en fin, todos los que quieran que sean, que tengan interés en luchar contra la corrupción, pueden ser parte de esta lucha contra la corrupción. Bien sea la vinculación mediante un pacto de transparencia y lucha contra la corrupción, que repito, no es un contrato, sino es simplemente un acuerdo de buena voluntad para trabajar juntos de la mano y sacar adelante nuestra empresa y blindarnos contra la corrupción, o puede ser también mediante simplemente una comunicación de buena voluntad en el sentido de manifestar que quieren trabajar de la mano con nosotros, y esa es la vinculación que se requiere para arrancar en la lucha contra la corrupción. Este es el panorama de la estructura de la ruta de integridad empresarial, donde mi compañera Sandra entrará a explicarlo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, como lo decía mi colega Alejandro, la idea es que en el marco del Pacto de Integridad Empresarial firmado con la Cámara de Comercio Alejo, déjame la presentación, porfis. En el marco del Pacto de Integridad firmado con la Cámara de Comercio de Manizales y sus diferentes empresas asociadas y afiliadas puedan acceder a desarrollar esta ruta de integridad empresarial, que tiene como objetivo fortalecer todas las capacidades institucionales en términos de integridad corporativa. Si bien, digamos, el objetivo acá es poder trabajar de la mano con la Cámara de Comercio para poderles brindar unos escenarios de confianza, porque es una alianza entre el sector público y el privado. La Secretaría de Transparencia quiere trabajar de la mano con el sector privado para poder cumplir con los diferentes compromisos que tiene el país ya dados por la OCDE de frente a la lucha contra la corrupción en el sector y desde el sector privado, y mitigar, digamos, estos posibles riesgos de corrupción que afectan el entorno de los negocios. Esta es la estructura de la ruta de integridad empresarial, que tiene como objetivo, digamos, crear un fortalecimiento a nivel institucional, a nivel de la gestión empresarial, incorporando mecanismos de integridad corporativa, donde el sector privado puede construirlos, diseñarlos, implementarlos y también realizar como esa co-creación con sus diferentes grupos de interés para el fortalecimiento de una cultura de transparencia y ética empresarial. Como primer paso tenemos la adhesión del Pacto de Integridad. Si bien la Cámara de Comercio firmó ya su Pacto de Integridad, queremos que las empresas interesadas en desarrollar y hacer parte de la iniciativa manifiesten su interés. No necesariamente tienen que firmar un Pacto de Integridad, simplemente con una carta por parte de la alta gerencia o de la persona responsable en manejar y desarrollar este tipo de mecanismos en la lucha contra la corrupción al interior de su empresa, nos puede escribir a través de un correo electrónico la intención de ser parte de esta iniciativa.
Como segundo paso, tenemos ya, una vez teniendo el interés por parte del actor privado, tenemos la caracterización. Y esto es un mecanismo más para que la Secretaría de Transparencia pueda aterrizar y conozca realmente la naturaleza de ese actor privado y qué tiene en términos de integridad corporativa o cómo se está gestando su sistema de integridad corporativa al interior de la empresa. Como tercera medida, tenemos unas herramientas autodiagnóstico o autoevaluación. Como lo mencionó mi colega al principio, tenemos una alianza con Alliance for Integrity para poder llevarles a cabo, darles a ustedes una herramienta gratuita y completamente confidencial, que es la de Integrity App. Esta es una herramienta supremamente sencilla que se puede acceder a través de página web o a través descargando la aplicación a través de sus dispositivos móviles para poder hacer un autochequeo y tomar esa primera foto de cómo se está gestando ese sistema de integridad corporativa con el fin de poder identificar esas brechas que se están presentando para tomar medidas de acción y de mejora en el corto y mediano plazo. Esa es una herramienta completamente diseñada para prevenir posibles hechos de corrupción. Y es básica y sencilla, donde solo contiene 25 preguntas de carácter, digamos, de respuesta sí y no, y en proceso para poder que ustedes identifiquen esos no, que son las brechas que se pueden estar presentando, y así tomar esas recomendaciones que al final del diligenciamiento nos dan de unas recomendaciones demasiado claras, sencillas, prácticas, para que ustedes puedan diseñar e incorporarles dentro de su plan de acción anticorrupción. Este es, digamos, el primer ejercicio que ofrecemos desde la ruta de integridad empresarial, que los empresarios puedan tomarle foto a cómo se está gestando ese sistema de integridad corporativa, saber qué deben tener como mínimo y qué avances deben desarrollar para fortalecer todos los mecanismos de integridad corporativa y así, digamos, subir ese estándar que tanto nos exigen los diferentes referentes de diferentes organizaciones a nivel mundial. Eso es la Integrity App. Como un segundo ejercicio tenemos la evaluación de integridad empresarial. Esta herramienta es de la Secretaría de Transparencia y a diferencia de la Integrity App es que esta herramienta no solo es de autochequeo. Acá nosotros no evaluamos, digamos, el tiene y ya, sino que miramos el proceso de cómo están gestando esos lineamientos y esos mecanismos de integridad corporativa con sus diferentes grupos de interés. Vamos allá, ya vamos un poquito más de el contar con lineamientos, sino que estamos mirando la implementación y esa co-creación con los grupos de interés. Vamos a medir aquí una materialidad de todos esos lineamientos que se generan, que se construyen en el marco de un programa anticorrupción o un programa de transparencia y ética empresarial para poder ver cuál es el nivel de implementación de los mecanismos de integridad corporativa que se está realizando desde las empresas. Este ejercicio también es completamente gratuito, confidencial. Todo se hace con una revisión documental. Entonces, es un proceso que va muy de la mano con la empresa. Es un ejercicio que hacemos entre las dos partes para poder crear unos resultados y unas recomendaciones también muy aterrizadas a la realidad corporativa. A partir, digamos, de estos autodiagnósticos que realiza cada uno de los actores privados interesados, identificamos necesidades, que son esas brechas que se están presentando, esos no que se están presentando en esta autoevaluación, para poder, desde la ruta de integridad empresarial, brindarles un acompañamiento también completamente gratuito y confidencial, donde generamos unas recomendaciones, brindamos un kit de herramientas de saber el cómo puedo estar cerrando esas brechas y cómo puedo estar construyendo lineamientos que realmente tengan un impacto de manera efectiva dentro de la gestión empresarial. Como resultado, digamos, de estos primeros 5 pasos, tenemos el sexto paso, que es generar buenas prácticas en el entorno de los negocios, generar buenas prácticas en el sector privado. Y a partir, digamos, de estos desarrollos, de unirse voluntariamente a estas iniciativas, de unirse a una que el gobierno los evalúe de manera articulada, sin ser un ente de control, sino que sea
una evaluación en un escenario de confianza, podemos estar haciendo unos espacios de gestión de conocimiento y de diálogo entre empresarios para compartir experiencias. Entonces, desde la Secretaría de Transparencia hemos propuesto también esa digamos, iniciativa de crear mentores empresariales para que puedan jalonar esas pequeñas y medianas empresas que requieran saber el cómo se puede estar gestionando este tipo de iniciativas de referentes internacionales en la lucha contra la corrupción y que necesitan ese empujón para que el sector privado se fortalezca y que muchas empresas se puedan nivelar a unos estándares mínimos de lucha, de anticorrupción y de cumplimiento corporativo para que podamos avanzar y cerrar como todas esas brechas que se pueden presentar después a futuro como posibles riesgos de corrupción en la gestión empresarial y en el entorno de los negocios. Entonces, a partir, digamos, de estos espacios de gestión de conocimiento, ofrecemos diferentes ofertas institucionales de la Secretaría de Transparencia, como es el portal anticorrupción de transparencia, que ahorita más adelante vamos a tener la intervención de nuestro colega Gabriel Alzate. Tenemos la red interinstitucional de transparencia anticorrupción, que es RITA, donde la Secretaría de Transparencia brinda unos lineamientos para la gestión de canales de denuncia de manera efectiva y eficiente, con un protocolo de protección a denunciantes para que realmente se incentive la denuncia, que desde el sector privado se pueda denunciar sin temor a represalias y que pueda estar generando también al interior de las empresas esa figura de oficial de cumplimiento como el líder anticorrupción y el líder de ética y de transparencia para promover muy buenas prácticas a nivel corporativo en términos de integridad y transparencia empresarial. Entonces, esa es nuestra iniciativa, esa es la oferta institucional para fortalecer capacidades en el sector privado. Entonces, cualquier duda, inquietud, pueden contactarnos Alejandro o a mí. Más adelante les compartiremos nuestros correos electrónicos para que puedan ser parte de ese grupo de empresas corresponsables en la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias y estamos atentos de cualquier duda, inquietud al final de la presentación. Gracias, Sandra. Yo quiero presentar ahora una simple mención a lo que se trata el tema de soborno transnacional, que es supremamente importante para los empresarios conocer tanto la normatividad como el fenómeno del soborno transnacional. En el 2011, Colombia recibió una invitación de la OCDE para incorporarse al grupo de trabajo sobre soborno en transacciones comerciales internacionales. Posteriormente, en el 2012, se adoptó por medio de la Ley 1573 de 2012 la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, de la cual se hizo miembro en enero de 2003. Es así como el soborno transnacional es el siguiente: las personas jurídicas domiciliadas en Colombia, sucursales de sociedades extranjeras, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades en las que el Estado tenga participación, sociedades de economía mixta y las matrices en Colombia, por actos de sus subordinados, con su conocimiento o tolerancia, deben responder administrativamente cuando den, ofrezcan o prometan a servidor público extranjero, directa o indirectamente, objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad para rastrear, para retrasar, omitir o retardar cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional, es decir, cuando se configure un soborno transnacional. Entonces, este tema es muy importante porque, como vemos, el soborno, la corrupción trasciende también los límites nacionales y se vuelve internacional cuando se hace el soborno transnacional. Y esto tiene sanciones bastante drásticas por parte de la Superintendencia de Sociedades. A continuación, compartimos un video que nos ilustra el tema. Superintendencia de Sociedades adelanta importantes estrategias para prevenir, detectar y sancionar conductas ilegales en las que puedan incurrir compañías domiciliadas en Colombia que tengan negocios en el exterior. ¿Qué es el soborno transnacional? Según la Ley 1778, es la actuación en la que cualquier persona jurídica colombiana o sucursal de sociedad extranjera domiciliada en Colombia por medio de empleados, contratistas, administradores o asociados
D. Ofrezca o prometa a un servidor público extranjero sumas de dinero o cualquier objeto de valor pecuniario a cambio de que éste realice, omita o retarde un acto relacionado con sus funciones. ¿Cuándo puede existir soborno transnacional? Los sobornos están representados en su mayoría en pagos en dinero, especie y en algunos casos una combinación de los anteriores. De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, las modalidades más usuales en estos esquemas de soborno son, entre otras, por ejemplo, los pagos en efectivo, los cuales hacen referencia a la entrega de sumas de dinero a servidores públicos extranjeros como retribución por la comisión de una conducta relacionada con soborno transnacional. Pagos de gastos de entretenimiento. Son erogaciones que hace la persona jurídica al servidor público extranjero por concepto de viajes o cualquier tipo de entretenimiento, sin que guarden relación directa con los bienes o servicios contratados por el Estado al que pertenece tal funcionario. También existe la entrega de regalos. Comprende objetos de valor pecuniario que la persona jurídica le promete o entrega al servidor público extranjero, sin que estos guarden relación directa con los bienes o servicios contratados por el Estado al que pertenece tal funcionario. Contribuciones políticas. Abarcan los pagos en dinero o en especie que la persona jurídica realiza a campañas políticas en el país extranjero, sin que guarden relación directa con los bienes o servicios contratados por el Estado al que pertenece tal funcionario. La Ley 1778 de 2016 otorga amplias facultades a la Superintendencia de Sociedades para investigar y sancionar administrativamente a las personas jurídicas por la conducta de soborno transnacional. Frente a posibles hechos relacionados con el soborno transnacional, la Superintendencia de Sociedades puede, entre otras, iniciar la actuación administrativa, decretar la indagación preliminar, investigar y sancionar a las personas jurídicas por la conducta de soborno transnacional. Esta superintendencia puede imponer multas hasta por 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También puede declarar la inhabilidad para contratar con el Estado hasta por un término de 20 años en estas personas jurídicas. Puede también promover la adopción de programas de ética empresarial en estas compañías. Y entre otras acciones, también puede suscribir convenios de asistencia jurídica recíproca con otros países, memorandos de entendimiento. La Superintendencia de Sociedades cuenta en su página web con un canal de denuncias anónimas a través del cual usted puede enviar casos sospechosos de soborno transnacional, los cuales serán investigados por un grupo élite de funcionarios especializados en la lucha contra este tipo de delitos económicos o actos de corrupción. La autorregulación en el sector privado es fundamental para combatir este flagelo. Las empresas son responsables del desarrollo de sus negocios y deben propender a evitar la presencia de distorsiones que puedan dar origen a desequilibrios en la oferta y demanda de bienes y servicios. Muy bien, esto es el tema de soborno transnacional. Entonces, damos ahora el micrófono a Gabriel Alzate, compañero nuestro de la Secretaría de Transparencia, para que haga su exposición. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Me podrían confirmar que me ven y me oyen? Sí, señor. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegra mucho ver a mis compañeros de la Secretaría de Transparencia acá en este espacio. El día de hoy vengo a presentarles una iniciativa que se desarrolla para empoderar a la ciudadanía y a todos los actores dentro del Estado en cuanto al control social y la creación de espacios de veeduría. Les vengo a presentar el Portal Anticorrupción de Colombia. El Portal Anticorrupción de Colombia nace por mandato del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en un espacio en el cual se propone la creación del Sistema General de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Un espacio que integre todos los conjuntos de datos relevantes para el entendimiento del fenómeno de la corrupción, y aparte de esto, permita hacer interoperabilidad con los mismos, sea un espacio donde la ciudadanía pueda generar denuncias y pueda escoger diferentes tipos de recursos para entender más del negocio de la corrupción. Entonces, aquí voy a empezar a compartir mi pantalla y les voy a mostrar un poquito de lo que está pasando.
En este momento deben estar viendo todos ustedes la página principal del portal anticorrupción de Colombia, Paco. ¿Me podría alguien confirmar que sí la están viendo, por favor? Perfecto. Listo, muchísimas gracias. Para ingresar a este espacio, ustedes van a ingresar al enlace portal.paco.gov.co. En este momento y en desarrollo de la charla, vamos a presentarles el eje articulador del portal anticorrupción de Colombia, Paco. Entonces, este eje articulador son las bases de datos. ¿Qué bases de datos? Los conjuntos de datos que se presentan dentro de Paco como articulador son la contratación de Colombia. ¿De dónde sale la contratación? La contratación sale del SECOP 1 y del SECOP 2. Aquí hay un punto clave que debemos tener en cuenta y es que la Secretaría de Transparencia y la Presidencia de la República no son los generadores de esta información, sino que somos usuarios de la misma. Las entidades que la generan son las entidades territoriales que la suben a Colombia Compra Eficiente a las plataformas que ellas destinan, que es el SECOP 1 y el SECOP 2. Después de esta cadena, el dueño de la información es la entidad territorial que la sube al SECOP. Nosotros somos usuarios. O abro paréntesis y lo cierro para indicar esto. El SECOP 1 nace como una plataforma de divulgación para cumplir el principio de publicidad de la contratación. Como se sube manualmente el contrato cuando está hecho, una foto, una imagen, unos procesos y una información, se empezó a evidenciar que era de muy baja calidad la información que se subía. Para hacer esto se creó el SECOP 2. El SECOP 2 ya no es una plataforma de divulgación, sino es una plataforma transaccional. ¿Qué significa transaccional? Que yo ya no subo el contrato, sino que yo hago el contrato en esta plataforma. Entonces tenemos la contratación. ¿Y con qué unimos la contratación? La unimos con sanciones disciplinarias, sanciones penales, sanciones fiscales, multas y sanciones contractuales, colusiones en contratación pública y el Registro Nacional de Obras Inconclusas. Cuando uno todo esto y permito hacer búsquedas de información, salen cosas bien interesantes. Ahora pues, si yo quiero tener acceso a esta información de manera particular, puedo utilizar esta página que estamos aquí, que es Paco Bases de Datos, y hacerle clic a cualquiera de estos conjuntos de datos y van a ser descargados. ¿Para qué? Pues porque con esta información pública la ciudadanía puede hacer análisis por su propia cuenta. Este disclaimer que está a la derecha dice lo que les he mencionado, en que nosotros no generamos información, sino hacemos uso de información pública. Para mostrar el funcionamiento del portal anticorrupción de Colombia, Paco, voy a ir de un mayor información, de un mayor agregamiento de información a uno más particular, empezando por el tablero de departamento. En este tablero de departamento voy a escoger cualquier departamento, en este caso, a modo de ejemplo, voy a utilizar Caldas y le hice clic al botón buscar. Me está apareciendo ahora la consulta departamental. ¿Qué significa esto a nivel departamental? Significa que no estoy tomando la gobernación ni las alcaldías particulares, sino estoy todas las entidades que se encuentran dentro del departamento de cargas agrupándolas y, por ejemplo, me dice que tenemos 272 sanciones disciplinarias, 180 sanciones penales, 25 sanciones contractuales y 72 sanciones fiscales. De estas, lo que nosotros realizamos luego es un agregamiento por parte de objetos de contrato. Puedo saber cuáles son los contratos más altos que tiene la entidad. Como pueden ver aquí, aparecen los montos. Los montos más altos están referenciados por servicios de salud, limpieza, entre otros. Si quiero conocer, digamos, este que dice componentes y servicios de manufactura, pues me voy aquí donde dice link y veo el proceso de contratación. Igual como todos los demás. Estos ya son los contratos registrados en la plataforma de SECOP. Ahora pues también puedo ver los contratos no solo en particular, sino un agregado por mes y año. En donde en esta gráfica, si voy eliminando datos, se van eliminando las gráficas. Y puedo tener una visión año a año de una manera mucho más particular.
Luego de esto tenemos una gráfica de cuantía y número de contratación por año. Por ejemplo, en el año 2018 tuvimos un pico con 33.290 contratos por un monto de 2.9 billones de pesos. En este momento van ejecutados 18.329 contratos por 812 mil millones de pesos. Este es el nivel general. Vamos a aterrizarlo un poquito más. Ya vimos cuáles son las entidades dentro de Caldas que más tienen. Una de las que más contrataciones mueve es la industria licorera de Caldas, como la podemos ver acá. Entonces, busquémosla. Entidad licorera. Entonces, tenemos aquí el Fondo Rotatorio de la Vivienda para los Trabajadores de la Industria Licorera de Caldas de Manizales. Ellos son una entidad contratante. También la Industria Licorera de Caldas. Vamos a verla acá. Puse y le hago clic en buscar. En este momento, él está buscando toda la información relevante desde el año 2017. ¿Por qué el año 2017? Porque es en el que encontramos la mayor cantidad y calidad de información para poder presentar esto. Decimos que hay 1.728 contratos por aproximadamente 500 mil millones de pesos. Vamos a ver los más costosos, iniciando material químico, incluyendo bioquímicos. Si yo hago aquí clic en este botón que se encuentra aquí, puedo ver una descripción del mismo. Lo hizo Yasu Investments SRL con un NIT y una descripción particular. Y así con todos los que tengo. Este es de la cristalería Peldar, pues me imagino que son empaques o algo así. Otro de la cristalería Peldar. Otro de la cristalería Peldar. Este igual a Closure de Colombia para maquinaria, accesorios y suministro de acondicionamiento y almacenamiento de materiales. Este Alcotra, que es material químico, incluyendo bioquímicos. Entonces, digamos, ya volveremos a esta parte para mostrarles un poco más. Los contratos se han realizado a través de la plataforma SECOP 1. Si no aparece aquí, es porque no ha realizado contratación en SECOP 2. Y aquí tenemos cómo se maneja la contratación. Como vimos, hay un punto aquí en el año 2018 donde se realizaron en solo enero 309 contratos. Lo ponemos mes a mes porque algunas veces el ciclo político determina el ciclo de contrataciones. Entonces, para un veedor es mucho más gráfico y fácil verificar este tipo de cosas. De nuevo, la gráfica de número y cuantía de contratación. Miremos que en épocas de pandemia disminuyó un poquito y ya ha vuelto a reactivarse. Miramos los contratistas también con la mayor cantidad de contratos. Editorial La Patria ha tenido 12 contratos, AM Copiano, Elcon Digital, entre otros. Y por el valor que han tenido. Entonces, los que más han tenido contrataciones, Eikon Digital SAS, por un monto de 2.900 millones. Entonces, aquí volviendo a esta tablita que teníamos acá, donde yo puedo ver todos los contratos que pueden tener este, por ejemplo, Alcotra. Voy a copiar este número de NIT para mostrarles el siguiente tablero de control, que es el de empresa o persona. En este tablero yo pongo un número de NIT sin el número de identificación o un número de cédula y puedo verificar la contratación que ha tenido. Por ejemplo, esta empresa que le vendió, la empresa licorera de Caldas, me va a aparecer un poquito más de su contratación. Veo que no tiene sanciones ni disciplinarias ni fiscales ni de ningún tipo. Ha tenido un contrato con Caldas. Bueno, tal vez será un poquito más, esperaba un poquito más de contratación, solamente ha tenido ese contrato. Entonces, voy a volver al tablero anterior a buscar otro contratista que pueda tener un poquito más de contratación agregada. Por ejemplo, Peldar, pero quiero buscar un contratista no tan famoso porque este lo he escuchado bastante. Este, Iguala. Busquemos este que se encuentra acá. Ahora, entre esa persona, y aquí me aparece una descripción. Este sí ha tenido muchos más contratos. Entonces es igual a Cloruros de Colombia, su número de NIT, en donde ha tenido contratación, y el tablero similar al que vemos. Sus contratistas mayores son
la industria licorera del Valle y la industria licorera de Caldas, también la industria licorera de Cundinamarca, como ven, es un nicho bien específico el que maneja la empresa. Esto con respecto a los tableros de control, que es la herramienta principal que pone Paco a disposición de la ciudadanía. También van a poder encontrar indicadores donde tenemos el Índice Nacional Anticorrupción de Colombia. Generalmente las indicaciones o las evaluaciones de corrupción que se dan se presentan a través de formularios que presentan preguntan sobre percepción. Entonces, las medidas de transparencia internacional generalmente le preguntan a la gente cómo ve la corrupción, y si la gente dice que ve mucha corrupción, pues estos son los niveles que presentan dentro de sus encuestas. Así es como construyen los índices anticorrupción generalmente. La Secretaría de la Transparencia creó una herramienta llamada el Índice Nacional Anticorrupción de Colombia, en el cual se mide la eficiencia y la efectividad de las diversas tipos de entidades para mejorar sus procesos anticorrupción. Entonces aquí pueden buscar sus entidades, pueden buscar sus departamentos y mirar qué tienen que mejorar ellas para mejorar en la lucha contra la corrupción. Otra parte importante son los mapas de noticias, en donde presentamos la información de las noticias de manera agregada dentro de la plataforma. Las noticias se refiere a los hechos de corrupción denunciados en medios tanto de orden nacional como regional, en medios de divulgación. Podemos ver, por ejemplo, Quindío 45 Noticias, Valle del Cauca, Caldas 27 Noticias. Y si quiero saber cuáles son esas 27 noticias, puedo descargarlo tanto en formato PDF como en formato Excel para poderlo reutilizar. Si llegan a encontrar un caso de corrupción, se habrán dado cuenta que al final de todos los tableros de control está este botón de realizar una denuncia. A través de este formulario llegan las denuncias a la Secretaría de Transparencia y nosotros las fortalecemos, las robustecemos y las enviamos a las entidades de control correspondiente, permitiéndole al ciudadano hacerle trazabilidad a la denuncia. No se queden callados, denuncien. Ahora pues, tienen alguna duda adicional, pueden contactarse con nosotros a través de los correos que se encuentran acá o los números de teléfono. Mi nombre es Gabriel Alzate y si tienen alguna duda, con mucho gusto y con mucho cariño, estamos desde la Secretaría de Transparencia listos para respondérselas. Muchísimas gracias por este espacio a los organizadores. No sé dentro del orden del día que continúe o si se le va a dar cierre al espacio. Doctor Alejandro, ¿no se escucha? Doctora Sandra, cuéntenos. Bueno, yo aprovechando acá que el espacio, entonces, pues no, esto es una invitación, digamos, que hacemos en el marco de la Ruta de Integridad Empresarial, donde la Secretaría de Transparencia quiere brindarles las mejores herramientas para que ustedes puedan fortalecerse en cuanto a la integridad y fomentar esa cultura de ética que tanto necesitamos en el manejo de nuestra gestión empresarial y el entorno de los negocios. Entonces, estamos totalmente dispuestos para que puedan acceder a este tipo de iniciativas, podamos brindarle todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan gestionar dentro de su gestión los mecanismos de integridad y de transparencia empresarial. No siendo más, pues igual nos pueden contactar ya sea a través de la Cámara de Comercio, que es nuestro amigo aliado, y o si no a nuestros correos electrónicos, que es sandrapalacio@presidencia.gov.co o alejandrorueda@presidencia.gov.co. Igual en la página institucional estaremos, están nuestros datos ahí, pueden acceder a más información y estamos al tanto y ojalá se puedan unir a esta iniciativa que van muy en marco de las iniciativas que promueve la Cámara de Comercio también. Muchísimas gracias, muy amables a todos por asistir. Y pues bueno, estamos al tanto de todas sus necesidades para poderles brindar todo lo que ustedes requieran para fortalecer y luchar contra la corrupción.
Muchísimas gracias, feliz tarde, gracias. Se cuidan mucho. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que estén muy bien, gracias por todo. Bueno, a ustedes, gracias. Muchas gracias, un feliz día para todos.